¡Ayúdame, padre! ¿Cómo voy a regresar al castillo? ¡No llores! ¡No llores! No hay nada que temer. ¿Quién eres? ¿En dónde estás? Atrás del roble. Ven. Muchas gracias. Me he perdido y no me es posible regresar a mi castillo. ¿Dónde estás? ¡Ven acá! Estoy atrás de ti. ¿Ah? Ahora estoy frente a ti. ¡Ah! Es un placer conocerte, princesa. ¡Oye, no! ¡No! ¡Oh, no debes sentarte! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡No te acerques! Ay, lamento haberte asustado, princesa, pero es que es... es mi amiga. Ay. Lo lamento. ¿Y tú? ¿Quién eres? No tengas miedo. Como ves, he sido encerrado dentro de esta estufa. Te diré cómo regresar al castillo de tu padre si prometes ayudarme a salir de aquí dentro. ¿De verdad? Pero, ¿cómo podré sacarte de esa estufa? No tengo los medios. Una vez que regreses al castillo, consigue una daga y vuelve acá. Entonces, harás un hoyo en la estufa y deberás casarte conmigo. ¡Ah, yo casarme! Pero ni siquiera sé quién eres tú. ¡Te lo ruego! ¡Por favor, créeme! ¡Ayúdame, por favor! ¡Te lo pido! ¡Te lo pido! Pero, ¿casarme? ¿Casarme? ¡Por favor, créeme! ¡Ayúdame, princesa! ¡Ah! ¡Ah! Está bien. Lo prometo. Regrésame al castillo. Pero, vas a volver, ¿verdad? ¡Vas a volver! Lo prometo. Ahora dime cómo regresar. De acuerdo. Chicos, escúchenme. Llévenla de regreso al castillo. Ahora síguelos, princesa. Ellos te sacarán de aquí. Sí. ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Que una estufa te dijo que deberías casarte con ella? ¡Estás loca! De ninguna manera te dejaré casarte con alguien que ni siquiera sabemos de dónde viene. Padre, te prometí que lo haría. Sé que es ridículo, pero debiste escucharlo. Sería tan apremiante. Padre, no puedo dejarlo ahí. Está bien. Ese problema voy a arreglarlo yo. Jovencita. Gracias, pero no tiene caso. La única persona que podría sacarme es ella, la princesa. Ve por ella. Ella, si no viene, pasaré el resto de mi vida convertido en estufa. Así fue como pasó, su majestad. ¿Qué haremos, padre? Si no regreso, ¿quién lo ayudará? Tú no regresarás, te lo prohíbo absolutamente. ¿Qué tal si es alguna clase de ogro? ¿Un ogro? Ella es mi amiga. No, una persona de muy buen corazón está encerrada dentro de la estufa, créeme. Ah, pero ni siquiera sabes de dónde viene. ¡Te lo ruego! ¡Por favor, créeme! Padre, se lo prometí. Lo siento mucho, pero tengo que ir a ayudarlo. ¡Princesa! ¡Regresa, princesa! Ya casi está. Una vez que esté hecho el hoyo, debes jurar que nos casaremos. Pero yo no sé. Prométemelo. Imposible. No puedo. No sé ni siquiera quién eres tú. Ah, confía en mí. Ya casi terminas. Pero... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
Ahora tienes que jurar que serás mi esposa. Pero, ¿por qué tan rápido, príncipe? ¡Hazlo antes de que ella venga! Pero, príncipe... ¡No! Ya no tiene caso que te quedes. ¡Vete, por favor! ¡Vete! Has estado dentro de la estufa por mucho tiempo y aún no puedes entenderlo. Aún cuando ustedes se casaran, nada bueno saldrá de eso. Solo envejecen y se mueren, ¿no es cierto? ¿Es esta? Tú me robaste su corazón, princesa. Ahora te tocará a ti ser la estufa. ¡Corre! ¡Príncipe! ¡Ay, ama! ¡No! ¡Príncipe! ¿Qué haces? ¿Quién te crees que eres para tratar de quitármelo? El príncipe es solo mío y no se lo dejaré a nadie. ¡Te odio, tonta! ¡Príncipe! ¡Espera! ¡Príncipe, ¿dónde estás? ¡Espera, por favor! Lo siento, tú me salvaste. ¡Hola! ¡No se acerquen! Oh, lamento si la hemos asustado. Princesa, parecía que buscabas al príncipe. Así es. ¡Lo sabía! Oye, no seas grosero con ella. ¿Grosero? Yo solo pensé que tal vez ella buscaba algo de consuelo. ¡Qué vergüenza! Lo que pensaste es que podías divertirte con ella, ¿verdad? ¡Eso nunca! Oigan, ¿se refieren al príncipe de la estufa? ¡Ves, es ella! Ya, déjala en paz. ¿Qué le pasó al príncipe? ¡Lo ves tú también! ¡Cállate! ¡Quédate quieto! ¿Juraste casarte con el príncipe? ¿Qué? ¿Entonces volvieron a encantarlo? ¿Por qué? Si él es un buen príncipe. Yo tengo la culpa. Él trató de salvarme y fue él el encantado. Tengo que salvarlo como sea, debo hacerlo. Entonces realmente quieres salvar al príncipe, ¿verdad? Sí. Bien, entonces debemos apresurarnos. Si no lo hacemos, el príncipe quedará prisionero en ese encantamiento para siempre. ¡Déjenme salir, por favor! ¡Déjenme salir! ¡Ya no quiero seguir aquí! Príncipe, ¿quieres salvarte? ¡Rápido! ¡Ayúdame! Ven acá. Sígueme. Ven. Ven. ¡No! ¡No iré! Ven. Si vienes para acá y vives en el mismo mundo que nosotros, si lo haces, podrás vivir por una eternidad. ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No! ¡Tonto! ¡Príncipe! Escúchame bien. Vas derecho hacia el sur por el bosque y al salir de él verás unas zarzas. Esa es la montaña mágica. Y si en verdad quieres salvar al príncipe, no deberás llorar nunca. No importa lo que suceda, porque si te atreves a llorar o a gritar, encontrarás muy pronto a los muertos que lo cuidan. ¿Pero cómo voy a escalarla? Si realmente quieres salvarlo, la escalarás. Pero debes apresurarte. ¡Por favor, sáquenme de aquí! Príncipe. ¡Vete! ¡Vete! ¡Los seres humanos nunca vienen por aquí! ¡Vete! ¡Vete! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme!
¡Vete! ¡Vete! Si puedes cruzar a través del río, solo encontrarás un camino para llegar al castillo donde está el príncipe. Como sea, no hay puentes ni botes. Dios, ¿cómo podría cruzar esto? Solo queda un pequeño camino, pero ¿cómo cruzarlo? ¡Imposible! ¡Es imposible! No hay manera de poder atravesarlo. Ahora te tocará a ti ser la estufa. ¡Corre! ¡El príncipe! ¡No! Sí, lo haré. Esta vez no te fallaré. Por favor, déjame salir. Haré lo que pidas, pero déjame salir, por favor. Vaya. Siempre si quieres juventud eterna, ¿verdad? Pues, entonces júrame que te casarás conmigo. ¡No! ¡Eso nunca! Bésame. ¿Qué? Vamos. ¡No, no quiero! ¡Ni tampoco quiero juventud eterna! ¡No! Olvida lo que dije. ¡Tonto! Pues entonces voy a hacer que te vayas directamente al infierno. ¡No! ¡Ah, ah! Si no necesitas tu juventud, te la quitaré de inmediato. ¿Me oyes? ¿Qué está pasando? ¡Mi cuerpo! Tu cuerpo y tu corazón están envejeciendo. ¡Detente! ¡Sácame de aquí! Bien, sal de ahí. ¿Quieres verte en un espejo? ¡No! ¡Ay, no es cierto! ¡No es cierto! ¡Te odio! ¡Te odio más que a nadie! ¡Te odio! ¡Ya! ¡No sigas, por favor! ¡No sigas! ¿Y tú quién eres? Buenas tardes. ¿Qué quieres? Yo, si me lo permiten, quisiera trabajar aquí en el castillo. ¿Qué? ¿Quieres trabajar? No, tú no puedes porque tú eres humana, ¿verdad? ¡Ya, lárgate! Por favor, señores, haré todo lo que me pidan, ¿de verdad? ¡No, que no! ¿Qué haré? Después de todo lo que ya hice. ¡Eso es! Estoy seguro de que esta nuez será útil cuando tenga problemas. ¡Ay, es fantástico! Escuchen, ¿se los regalo? ¿Para nosotros? ¡Viva! ¡Viva!
¿Pero qué crees que estás haciendo? ¡Me lo regaló a ti! ¡Ay, soldadote! ¿Qué? ¡Me lo regaló a ti! ¡Son míos! ¡Son míos! ¡Todos son míos! ¿En dónde está el príncipe? Vamos, yo sé que me escuchan. Déjenme ver al príncipe. ¡Príncipe! ¡Príncipe! ¡Qué bueno que te encontré! ¡Príncipe! ¿Y quién eres tú? Príncipe, soy yo la que trató de sacarte de la estufa de hierro. Ya te olvidaste de mí. ¡Salgamos de aquí, príncipe! ¡Ah! ¡Aguanta! ¡Llévame contigo! ¡Detente, príncipe! ¡No vayas! El príncipe quería que esto pasara. Él quiere venir a nuestro mundo y ganar la vida eterna. No puedes hacer nada para impedirlo. ¡No! ¡Príncipe! ¡Príncipe, no! ¡Déjame! ¡Príncipe! ¡No debes ir! ¡Príncipe! ¡Príncipe! Juro que nos casaremos. Princesa. Thank you.